Hola, ¿qué tal, chicos? La tía Kim una vez más en sus pinches pantallas. Y ya sé que hace mucho tiempo que no hago videos, ya sé que mi cuarto está hecho un hot mess, un desastre. Y pues también les parecerá un poco extraño, estoy ahorita, no estoy donde suelo estar, que es... voy a ver si está un poco limpio. Ups, no, está sucio. Bueno, suelo grabar allá y allí tengo un foquito, no sé si se alcancen a ver. Ahí está el foquito, a ver. Ese de ahí es el foquito. Y pues, pero esto, necesito usar la computadora para algunas cosas de las que voy a hablar el día de hoy. Y tengo un foquito, en realidad es este que debería estar acá arriba y pues iluminarme. Pero la persona que me tiene que poner el pinche foco no está. Me tiene paseando desde hace medio año con que me va a poner el puto foco. Me lo compró y aún no lo pone. No, mentira. Bueno, pero ya esto dentro de poco me lo van a instalar y pues ya podrán verme un poco más con más claridad. Y bueno, pero en fin, el tema de hoy que quería hablar era acerca de la exclusión de las chicas trans en las redes sociales. Les voy a contar por qué se me ocurrió hablar de esto, ya que hace poco estuve viendo un video de que en Tinder están actualmente dando la posibilidad para que las personas en sus perfiles pongan cómo se identifican y diversidades de identidades sexuales para que ellas puedan, para que puedan identificarse y que no se les haga un poco, o sea, no se les haga tan complicado poder relacionarse con otras personas. Actualmente se está facilitando que las personas se puedan elegir entre 22 identidades sexuales y si no encuentran alguna pueden incluir otras que para decidir el género que mejor las defina a ellas. Esto es un avance muy grande en realidad porque pues en aplicaciones para ligar de repente como Tinder, Badoo, Facebook, antes no había esta posibilidad y Tinder está innovando bastante con esto, que va a ayudar de verdad a muchas personas que no se identifican dentro de lo binario que es hombre y mujer y pues me parece súper bien. Quería contarles con esto una pequeña anécdota que me ha pasado a mí. Ha sido muy, muy jodida, la verdad. Me ha generado muchos inconvenientes y lo que pasa es que he tenido a lo largo de la historia muchas cuentas de Facebook, no porque quiera, sino porque lamentablemente me las han bloqueado en algún momento porque soy muy hocicona y paro discutiendo con medio mundo en internet, pero el punto es que las veces que me han bloqueado me han estado pidiendo mi DNI y lamentablemente esta señorita que ven ustedes acá no ha actualizado su DNI porque en este país es un trámite que como ya expliqué en mi anterior video, les dejaré esto un link si quieren verlo, pero es muy difícil realizar un cambio de documento en el que te cambien el sexo y bueno, el nombre sí creo, pero es que es muy complicado, son casi 2 años o un año para que estés detrás de ello y que estar teniendo que pagar abogados, estar haciendo juicios y la verdad se me hace muy tedioso. Ahorita actualmente no estoy trabajando, con lo que tampoco tengo ni siquiera para costear un abogado o estar haciendo papeleos y todo eso, entonces se me resulta muy difícil y peor aún, antes tenía menos dinero aún. Y lo que pasa es que te pedían el documento y mi documento tengo una foto súper antigua en la que no está mi rostro, pero dice un nombre de chico y obviamente que yo ya no me identifico con ello. Y sin embargo les mandaba, les trataba de explicar a los chicos de Facebook que obviamente yo soy una chica trans y que ya no me identifico con tal nombre y no les importa, o sea, querían que use el nombre que estaba en mi documento. A pesar de que les estaba diciendo que yo soy una chica trans y les explicaba que no había forma de que pudiese cambiar mis documentos, que actualmente no tengo los medios para hacerlo, en mi país resulta muy difícil hacer este tipo de cambios. Y pues nada, les mandaba mensajes, les decía que por favor me devuelvan mi cuenta porque tenía muchas, muchas personas ahí a las cuales estimaba. Y aparte que es un Facebook que lo tengo desde pucha, desde hace mucho. La cosa es que en resumidas cuentas no me quisieron devolver la cuenta, tuve que crearme otro Facebook más y con esto tener mucho cuidado de estar discutiendo con alguien porque la verdad es que la gente es muy espesa y ya te están reportando la cuenta. Pero en fin, o sea, me parece que este tipo de
de medidas debería de tomarlas todas las redes sociales, todas las aplicaciones, porque de verdad ayuda mucho a incluir y a que la gente sepa que es algo normal y que la gente tenga más posibilidades de, pues, de relacionarse de una manera más sencilla sin esos problemas de que te estén denunciando las cuentas y shalala, shalala. Entonces me parece súper bien y pues espero que sea un ejemplo para las demás empresas que están en el mismo rubro de social media y estas pendejadas. Nada más, es simplemente un video corto, directo a la yugular, directo a al tema, y no quería dar más rodeos de esto. Mi total aprobación a esta buena opción, aunque bueno, igual ni uso Tinder porque X, o sea, por ahora no necesito estar ligando con nadie. Y pues bueno, pero está bien y me alegra que mis hermanas transexuales, transgéneros, trans, bisexuales, heterosexuales, lesbianas y todos se sientan más incluidos en estas redes, en el internet, que al final es para todo el mundo, ¿no? No debería haber eso de que solamente es para hombre y mujer. Pero bueno, en fin, si te gustaba el video, dale like al video, no olvides compartirlo y suscribirte si quieres ver más cojudeces que hago. Dejen sus comentarios, qué opinan, qué les parece a ustedes, si está bien o está mal. Bueno, no sé, dudo mucho que a alguien le parezca que está mal porque X. Bueno, pues hasta hoy el video, les mando un besito, la tía Kim se despide, perras.